Los deportes en ORT Noticias. ¿Qué tal, amables amigos? Qué gusto saludarlos. Ya estamos de vuelta después de mensajes. Son las 8 de la mañana con 24 minutos y tenemos 24 centígrados en el centro de Ciudad Victoria en cuanto a temperatura se refiere. Y bueno, pues saludando una vez más a Claudia Vázquez y a usted, si desde temprano nos está sintonizando, le agradecemos que se mantenga dentro de todo lo que son nuestras diferentes plataformas. Y si usted recién se está integrando en esta tercera hora de la información de esta edición de, es jueves ya, jueves 15 del mes de abril del 2021, el cuarto mes del año continúa avanzando y nosotros avanzamos en la información deportiva. En este segundo bloque vamos a tocar lo relevante de lo que platicamos más temprano y comenzamos con la Liga de Campeones de la UEFA, la Champions. El día de ayer Liverpool y el Real Madrid se enfrentaron, terminaron empatados a cero. La victoria en el final global favoreció al equipo merengue por 3-1 y avanza a la siguiente ronda, mientras que el Manchester City derrota 2-1 al Borussia Dortmund. Esto en Dortmund, en Alemania. El equipo de Pep Guardiola hace buenos los pronósticos, lo habíamos citado el día de ayer, aun y cuando me parecería dentro de lo que eran los pronósticos y la expectativa acerca de este partido, que sí estuvo disputado, pero al final el Manchester City logra la victoria con anotaciones de Riyad Mahrez y de Phil Foden al minuto 55 de tiro penal y luego al 75 el de Foden, que le pone el número definitivo a la casa. El descuento fue de Jude Bellingham, que parecía que adelantaba al equipo del Borussia Dortmund para lo que sería una remontada. De hecho, en ese momento, al minuto 15, con el gol del Dortmund, estaba eliminando al Manchester City por los goles de visitante, el gol que había anotado en el partido de ida, pero todo se compuso a favor del equipo de Pep Guardiola y los que son actualmente líderes de la Premier se llevan la victoria. Entonces avanzan a semifinales el Paris Saint-Germain, un equipo francés, el Real Madrid, un equipo español, y dos ingleses, dos de la Premier, el Chelsea y el Manchester City. Información de la UEFA Europa League para el día de hoy, con el parcial global empatado a 1, el Slavia Praga enfrenta al Arsenal, 1-0 está ganando en el parcial global Villarreal, el submarino amarillo ante el equipo del Dinamo Zagreb, será local en España. Manchester United, con la victoria parcial de 2-0 ante el Granada en el Teatro de los Sueños, es favorito y no tendrá problemas seguro para avanzar. Y el encuentro que se me parece el más ajustado, el que tendrá mejor fútbol, será la Roma ante el Ajax. Este partido también, todo de hecho, serán a las 14:02 p.m, tiempo del Centro de México. Total en este momento parcial global es de 2-1 a favor del equipo de la Roma. Así que buen partido en el Olímpico de la capital de Italia. En la CONCACAF Liga Campeones, ¿qué pasó? Pues no pasó mucho para el equipo de León. Desafortunadamente para los Esmeraldas, el equipo de Nacho Ambriz pierde con el Toronto 2-1. El 3-2 global favorece al equipo canadiense y avanzan a la siguiente ronda el equipo de Toronto. Por otra parte, el Olimpia vence 1-0 como visitante al equipo de las Águilas del América. Por cierto, el reporte médico de Jesús Chucho López salió con fractura de peroné. Vaya, fue agresivo el fútbol que presentó el equipo hondureño. Sabían que no podían con el tema del fútbol en la cancha, el tema de lo físico iba a ser un factor para poder sacar dividendos a su causa. Sin embargo, esto en el espíritu deportivo no es lo mejor. El espíritu deportivo debe de ir de la mano de otras cosas. Y bueno, ante la complacencia del arbitraje, que realmente trató de imponer reglamento, pero a medias, de todas maneras, el 1-0, independientemente de que es un resultado magro para el equipo de Solari, sobre todo porque va la estadística, y estábamos revisando hace muchísimo tiempo, o creo que no había pasado, que un equipo o un club de Centroamérica le ganara a un equipo mexicano, en este caso a las Águilas del América en particular, en el Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, el 2-2 global final favorece por los goles de visitante que anotó en el partido de ida la semana pasada el equipo Solari para avanzar a la siguiente ronda. Y Filadelfia derrota 4-0 al Saprissa. El global final fue de 5-0. Hoy el Columbus Crew recibe al Real Estelí con el 4-0 a favor. Esto ya está prácticamente sentenciado y me imagino que también los partidos hay que jugarlos, obviamente, pero los Rayados del Monterrey no deberán tener problema para eliminar al Atlético Pantoja con el global parcial 3-0 a su favor en el Gigante de Acero, como se le conoce este estadio de los Rayados, enclavado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Lo decíamos ahí en las inmediaciones donde está la Pastora, que es un zoológico muy conocido en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey y sus municipios aledaños, y por ahí también hay un parque de diversiones. Bueno, pues ahí en las faldas, cercanas a las faldas del Cerro de la Silla,
será este partido el día de hoy y será a las 21 horas y con ingreso de aficionados al 20% del total del aforo de un estadio que tiene un poco más de 40 mil aficionados de butacas, de asientos. Entonces va a ser un partido que va a significar, pues obviamente, también el regreso de los aficionados después de más de un año a su estadio para ver a sus Rayados. En la Liga de Expansión, Leones Negros empató 1 con Alebrijes, victoria del Atlante 1-0 ante el equipo de Venados de Yucatán, esto en el Carlos Iturralde, y Cancún FC derrotó 2-1 a Pumas Tabasco, que queda en el último sitio de la tabla de cociente, no de la tabla general, porque hubo un equipo peor, el caso de los Leones Negros, porque Pumas Tabasco fue mejor como visitante y por ahí pudo sacar mejores resultados. Sin embargo, el equipo de Pumas Tabasco, repito, queda en el último del cociente, no entra dentro del supuesto este que marca el reglamento de la paga del de los bueno, pues de la multa, estos millones de pesos que están establecidos. Pues sí, el equipo de Venados de Yucatán, sí, el equipo de Correcaminos, y sí, también los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara tienen que pagar esto que es la multa para completar, fíjese nada más, porque así es como se manejó el término, el premio del cual se va a hacer acreedor el campeón de temporada, que ya tenemos a uno, que es el equipo de Tampico, la Jaiba Brava, que ganó el Guardianes 2020, y hay que esperar a ver quién gana el Guardianes 2021. Para el día de hoy, Celaya contra el equipo de Tapatío, y Tepatitlán visita al Atlético Morelia. Estos dos partidos solamente son para que tres equipos en particular, el caso de Celaya, Tapatío y Tepatitlán, busquen mejorar su posición en la tabla respecto de lo que vendrá en la reclasificación y la liguilla, porque Morelia ya está instalado directamente por reglamento, con sus pues impresionantes 32 puntos que son ya dignos de respeto, pues está ya instalado en la fase de semifinales, ya nadie le va a quitar esa posibilidad al equipo de Atlético Morelia. En lo que se refiere a la Liga MX Femenil, el día de mañana arranca después de que hubo pausa, recordamos que esta semana fue de, entre comillas, fecha FIFA, bueno, pues no establecida como tal, pero bueno, fue de descanso para la Liga MX Femenil. La jornada 15 arranca mañana con las Celestes de la Cruz Azul recibiendo al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, después de que la selección nacional, la que dirige Mónica Vergara, enfrentó primero en un empate y luego después una derrota a mitad de semana ante el equipo de España, 3-0, gira por Europa. En otra información, bueno, el día de mañana también se reanuda la actividad en la Liga MX, la jornada número 15. De hecho, el día de ayer se enfrentaron en partido pendiente, después de que, recordamos, el equipo de Tigres se fue al Mundial de Clubes, tenía pendiente su partido ante los Bravos de Juárez, lo jugaron en el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua, y ganó el equipo del Tuca 3-2, y con esto se vuelven a meter a la zona de repesca. ¿Se acuerda usted que hablábamos acerca de que no estaba Tigres, no estaba Chivas, no estaba Pumas? Bueno, pues ahí están ya los Tigres otra vez de regreso, y con posibilidades. Nadie quiere enfrentar a los Tigres en liguilla, ¿eh? Eso sí se lo puedo asegurar, cualquiera que sea la instancia. Bueno, pues mañana Necaxa contra Querétaro y Mazatlán FC ante el equipo del Atlas, así es como arrancará la jornada número 15 de la Liga MX. Y ya para concluir, en el autódromo Enzo Edino Ferrari, de el que se le conoce como Imola, bueno, pues el Gran Premio de Emilia Romagna será el día domingo, pero mañana muy temprano comienzan las primeras prácticas, la 1 y la 2, la tercera práctica el sábado muy temprano por la mañana y las cuales, y el domingo a las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México, el Gran Premio de Emilia-Romagna. El Gran Premio de Italia viene más tarde en la temporada. Este es otro que se va a correr en ese mismo escenario, y bueno, pues en Imola, ahí está en el autódromo Enzo Edino Ferrari, que verá a Checo Pérez una vez más, después de que tuvo una gran carrera en Bahrein, y donde pues partió prácticamente de la última posición y logró remontar hasta el quinto sitio. Vamos a ver cómo le va, deseándole éxito al gran piloto mexicano Sergio Checo Pérez con su escudería Red Bull. Hasta aquí los deportes, Claudia, que tengas un excelente jueves. Buenos días. Gracias, excelente jueves también para ti, José Vélez Aza.